Muy buenos días Iglesia, bienvenidos un día más a nuestro tiempo de hablando, hablemos con papá. Eh, bienvenidos, qué bueno tenerlos por acá. Hoy disponemos del tiempo con el Señor y vamos a orar sobre unos versículos eh, que, que tengo preparados, sí. Entonces hoy vamos a ir directo al grano, vamos a orar al Señor por aquellas eh, necesidades, pero también de una forma de agradecimiento sí entonces empecemos y démosle empezando con el pie derecho el, este día, junto con papá, ¿sí? entonces eh, vamos a orar ¿sí? Padre de gracias Señor gracias Señor porque Tú eres bueno Señor todo el tiempo Padre Tú todo el tiempo Señor, eres bueno Señor gracias por lo que has hecho con nosotros Señor en nuestras vidas Gracias por lo que has hecho en la vida de cada uno de, de nuestra familia, Señor. Tú sabes que eh, podemos ver, Señor, cómo poco a poco eh, ellos se han ido acercando a ti, Señor. Quizás algunos no, quizás algunos todavía están distantes, Señor, pero sabemos y confiamos en aquella palabra, Señor, que tú nos dijiste, Señor. Que aquellos que creen en ti, él y su familia, serán salvos, Señor. Hoy confiamos en esa palabra, Señor. Hoy descansamos en lo que tú nos has dicho, Padre. Gracias porque es una promesa, Señor. Hoy te pido, Padre, para que nos ayudes a ser ejemplo allá donde vayamos. Pero primeramente, Señor, en nuestra casa. Te pido, Señor, por aquellos siervos, Señor, por aquellos hijos tuyos, Padre, que se han esforzado, que se están esforzando y que se esforzarán, Señor, por vivir la vida como, como tú, Señor que tú seas su ejemplo, Señor. Que tú seas el ese camino, Señor, por el cual cada uno de nosotros andaremos y andamos, Señor. Como decía Pablo, Señor, en la carrera de alcanzar tu estatura, Señor. Gracias por lo que haces en nuestras vidas. Gracias porque tú eres bueno, Señor, tú eres fiel y ayúdanos, Señor, a nosotros a ser fiel en lo poco, a ser un siervo bueno y fiel que es puesto a cargo de mucho más, Señor. Tú sabes las circunstancias que estamos viviendo cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes la situación económica de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestra casa, Señor. Hoy te pido para que tú nos ayudes, Señor, a confiar en ti, a descansar en ti, Señor, y a ser muy buenos administradores, Señor. A ser un buen siervo, Señor, que está a cargo de esa tarea, Señor, de administrar todo lo que tenemos, Señor. Que aquellas personas, Señor, que aún están distantes de ti en nuestra familia, puedan ver a través de la buena administración, Señor. Un ejemplo de amor hacia ti, Señor. De obediencia hacia ti, Padre. De fidelidad hacia ti, Señor. Tú nos has llamado, Señor, siervo bueno y fiel a aquellos que procuramos, Señor, administrar como corresponde. Hoy te pido, Señor, porque a una de las personas eh, que estamos aquí delante de ti, Señor, Ayúdala, Señor, en sus eh, quehaceres diarios, Señor. En lo más pequeño, Señor, y en lo que parezca más bobo. Ayúdalas, ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores. Incluso, Señor, comprando eh, confites, chicles, Señor, o cualquier cosa, Señor, para nuestra casa. Ayúdanos a, a decidir correctamente, Padre. Hoy confiamos, Señor, en ti. Hoy descansamos en ti, Señor. Tú sabes las necesidades de nuestra de nuestra casa, Señor. Tú sabes que hace falta allí, Señor. Hoy te pido por cada una de las personas que están en necesidad, Señor. Aquellos, Señor, que puedan levantar la mano, Señor. Y en nuestra iglesia, Señor, decir necesito ayuda, Padre. Para eso nos has puesto, Señor. Para eso estamos como, como, como miembros de tu cuerpo, Señor, como comunidad, como familia, Señor, como hermanos en ti Señor. Gracias por lo que tú haces en nuestra vida Señor. Y hoy Señor nos disponemos en actitud de agradecimiento Señor, con oración y ruegos delante de ti Señor. Hoy te agradecemos Señor, pero también te pedimos por aquellas personas que están débiles en su salud Señor, por todas las eh, enfermedades y, y malestares que se están presentando en el cuerpo de, de muchas de las personas Señor que te aman últimamente, Señor, en nuestra iglesia. Tú conoces muy bien, Señor, aquellos que están enfermos, familiares que están enfermos, Señor, personas que no comen, Señor, personas que no se pueden levantar de su cama, personas que les cuesta caminar, Señor, personas que todo el tiempo están, Señor, con algún dolor en su cuerpo, Padre. Sé tú sanándola, Señor. Quítale su dolencia, Señor. Tu palabra dice, Señor, que por tus llagas nosotros hemos sido sanados. Y sabemos que la sanidad no es solamente física, Señor. Pero hoy te pedimos por esa sanidad también. Hay personas necesitadas, Señor. Fuertemente necesitadas por, por recibir un diagnóstico bueno, Señor. De que su cuerpo empiece a recuperarse, Señor. Hoy te pido por aquellos, Señor, que todavía no tienen un diagnóstico, Señor. Que están en ese proceso de buscar qué sucede en sus cuerpos, Señor. Sana, los bendice, los protege, los Señor. Levántalo, Señor. Pero sobre todo, ayúdanos a mirarte a ti, Señor, en medio de esas circunstancias. En medio de la dificultad económica. En medio de la dificultad de nuestra salud, Señor. En medio de las dificultades de nuestras casas. Hoy te pido, Señor, por cada una de las personas que han llegado a nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos a ser esa familia, Señor, que los acoge. Y que les muestra cómo seguirte a ti, Señor. Cómo seguir por este camino y crecer, madurar, Señor. Permítenos ser claros, concisos, precisos, Señor. Y que las personas puedan sentirse eh, como en casa, Señor. Ayúdanos a ser familiares. Ayúdanos a ser aquellos que han construido su casa como la en, sobre la roca, Señor. Mateo 7.24, Señor. Es nuestra base como iglesia. Pero tú no, no las diste solamente a nuestra iglesia, Señor. No las diste a todos tus hijos. Tu palabra es para nosotros, Señor. Y ayúdanos a construir nuestra casa sobre la roca, Señor, que eres tú. Hoy te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Y, e iniciamos, Señor, este día. Aquellos que se acaban de levantar, Señor. Aquellos que, que ya llevan tiempo despiertos. Aquellos que se levantarán, Señor. Iniciamos este día junto contigo, Señor, de tu mano, confiando en esas tres palabras principalmente, Señor. En que tú nos llamas siervos buenos y fieles a aquellos, Señor, que administramos y procuramos seguirte a ti, Señor, seguir tu ejemplo y hacer las cosas bien con lo que tenemos, Señor. A que nuestra casa, Señor, será salva, debido a que hemos decidido creer en ti, Señor, y tú eres quien así hace, Señor. Para con nosotros y gracias por esa promesa, Señor. Y ayúdanos, Señor, a construir nuestra casa, Señor, sobre la roca, sobre la confianza, sobre la certeza, sobre la fe en ti, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida y por lo que harás, Señor, por lo que seguirás haciendo. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Iglesia, qué bueno. Es tener un tiempo con el Señor. Sigamos teniéndolo. Compartan el link. Inviten a otro. No oren solamente ustedes ahí. Un día de esto coja a alguien más y venga y oremos. Inviten a más. Invitemos a más. Oremos más juntos en acuerdo con el Señor. Iglesia, tengan un excelente día. qué bueno estar juntos orándole al Señor. Nos vemos. Que estén excelentes.